Bienvenidos al resumen semanal de noticias del Poder Judicial de Oaxaca. El Poder Judicial del Estado de Oaxaca, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas y la Embajada Alemana en México entregaron reconocimientos a un grupo de 18 juezas, jueces, magistradas y magistrados que concluyeron el curso híbrido Mejorando la Persecución Penal en Casos de Violencia de Género. Esto con el fin de contribuir a la preservación y erradicación de la violencia de género en la sociedad y atender las necesidades de las víctimas. La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Berenice Ramírez Jiménez, realizó un recorrido por los juzgados ubicados en el Centro de Justicia Margarita Maza Parada, que se encuentra en Tanibet, municipio de Tlacolula de Matamoros. Durante su visita, conversó con juezas, jueces y personal jurisdiccional sobre las inquietudes y necesidades enfocadas a mejorar la prestación de servicios y la impartición de justicia. La titular del Poder Judicial de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, se reunió de manera virtual con los integrantes de la Comisión Permanente para la Consolidación del Sistema de Justicia Laboral y Jueces Laborales del Estado, con el fin de dar seguimiento a las reformas en materia laboral y analizar los resultados obtenidos hasta el momento. En representación de la magistrada Berenice Ramírez, la magistrada Flor de María Arellanes Luna asistió a la primera sesión ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca, en el que estuvieron presentes la titular del Tribunal Electoral de Oaxaca, magistrada Elizabeth Bautista Velasco, Elisa Cepeda Lagunas, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, la maestra Elizabeth Sánchez González, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y Esther Pinelo López, de la Fiscalía Electoral de Oaxaca. Como parte del compromiso para garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, las magistradas Genoveva Dulce Javier Agustín y Elizabeth Roxana López Luna asistieron a la sesión extraordinaria del Consejo Técnico de Adopciones del DIF de Oaxaca, donde se entregó en acogimiento preadoptivo a 2 niñas y 3 niños con sus familias. La Visitaduría General, juezas, jueces y personal de la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura de Oaxaca asistió a la segunda audiencia penitenciaria efectuada en el Centro de Reinserción Social de Tuxtepec, donde se brindó asesoría jurídica a personas indígenas y de escasos recursos. La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Berenice Ramírez Jiménez, acompañó al gobernador Salomón Jara Cruz a su primer informe trimestral 2024, junto a funcionarios del Gabinete Legal y Ampliado. Todas las voces serán escuchadas. Bajo esta premisa, la magistrada Berenice Ramírez Jiménez sostuvo una charla personal con jóvenes del Ateneo Nacional de la Juventud Oaxaca, en un vis-a-vis donde los alentó a perseguir sus sueños con responsabilidad y compromiso. Agradezco la oportunidad de que ustedes conocieran un poquito más allá de la magistrada, sino a Berenice Ramírez Jiménez. Y pues que no sea la primera vez, esta administración es que tenemos, es que todas las voces serán escuchadas aquí dentro de la administración. Que ustedes sepan que pues estamos en esta apertura, ¿no? Y que pasen esta voz con ustedes, que nos sigan en las redes, esta cuestión digital. Que sepan que hay un poder judicial ávido de la juventud, cercana a la gente sobre todo, y que pueden conocerlo, ¿no? De otra manera, ¿no? De esta manera personal y accesible, y que a veces es solamente de voz en voz como nos vamos conociendo, ¿no? A veces el trabajo no solo lo hacen las redes, sino de voz en voz, ¿no? El día de hoy ustedes conocieron a la magistrada tal y van a pasar esto, ¿no? O sea, es la mejor referencia es haciendo bien tu trabajo y que lo conozcan. Y luchen por su objetivo y supérense todos los días. El único límite lo tienes tú, ¿no? Tú eres tu propio límite, no hay más. Y tú solamente puedes saber hasta dónde puedes llegar y qué puedes alcanzar. Hasta aquí la información del Poder Judicial de Oaxaca. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para seguir informados.